Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de lunes, inicio de la segunda semana ya de su diplomado. Espero que vengan bien descansaditos. Ya me imagino que algunos han de haber ido al concierto ese que se hizo tan famoso este fin de semana. Y no se recuperan, pero ni modo, ya es lunes y hay que iniciar. Vamos a comenzar ya esta sesión. Miren, hoy vamos a dar por finalizado pues del todo ya la sección número 1 y vamos a empezar la sección número 2. Si todavía ustedes no han hecho sus laboratorios, acuérdense que los laboratorios tienen que ir quedando terminados en la semana que terminamos. Por ejemplo, hoy los de esta semana son los de la sección 2. Ya para el jueves todo tiene que estar entregado, finalizado los laboratorios. Por eso les compartí también las presentaciones para que pudieran ustedes ir viendo ya de avanzar en esa parte. Ahorita les voy a mostrar, permítanme, quiero ver si ya vamos a tomar asistencia. Solo quiero abrir las presentaciones que vamos a ver ahora. Permítanme. Aquí estoy ya. Nos habíamos quedado en el inicio de marketing tradicional versus marketing digital, que era prácticamente el cierre de la sección 1. Y ya se están incorporando la mayoría. Quizás vamos a tomar asistencia ahorita rapidito para ya quedarnos tranquilitos viendo la sección. Bien, me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Hoy estamos el lunes 7 de noviembre. Ada Lizeth Granados Álvarez. Ada Rebeca Martínez Amaya. Presente. Ana Magdalena Alemán Gómez. Angélica Azucena García Rivera. Presente, presente, Lick. Claudia Patricia Hernández Alas. Presente. Diego Edgardo Salazar Escobar. Presente. Eduardo Jesse López Alegría. Esther Saraí Barahona Morales. Esther Saraí Barahona Morales. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Presente. Gloria Antonia Ortega Ortega. Presente. Henry Vladimir Serna Moreno. Buenas noches, presente. Buenas noches. Irving Alexis Morejón García. Irving Alexis Morejón García. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Presente. José Adonai García. Presente. Quintanilla.
José Adonai García Quintanilla. Presente. José Ángel López Sánchez. José Ángel López Sánchez. Kevin Jeremías Rivas Rodríguez. Leonel Rivera Arévalo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Levi Natanael Carballo. Lilian Daisy Fuentes Aragón. Presente. Gracias. Mariela del Carmen Guevara Guevara. Presente. Maritza Yanet Gómez de Torres. Maritza Yanet Gómez de Torres. Mili Arelí Membreño Chicas. Mili Arelí. Presente. Gracias. Norma Leticia García de Canjura. Presente. Roberto Antonio Hernández Flores. Buenas noches, Lic, presente. Buenas noches. Rosa Luz Sánchez Castellano. Presente. Sumey Villamilet Rodríguez Recinos. Presente, Lic. Enferma, su maybe. Sí. Ya la oí. Vanessa Beatriz Gómez Díaz, se fue a gritar mucho allá. Presente. Vamos a ver. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Xiomara. Jenny Maricela Aguiluz Gálvez. Presente. Listo. Mucho se fue a gritar al concierto, la Sumeibi, por eso anda así la garganta, ya la oí. Ajá. Bien, vamos a comenzar. Si van entrando y ya había dicho su nombre, me ponen en el chat, por favor, ya entré para yo ponérselas al final, ¿verdad? Para ya no atrasarnos. Le veo con gripe, Sumeibi. Le veo cara de que anda bien malita. Sí, que como soy asmática también. Vaya cosa. Hubiera sido mejor ir a gritar al concierto, ¿vea? Creo que sí. Ya le va a pasar. ¿Pero ya está tomando algo? Sí, ya se está tomando. Está bueno. Si quiere participar, participe en el chat para que no se esté forzando hoy con la garganta. Yo sé que a usted le gusta participar. Les voy a compartir pantalla para que veamos lo que nos toca este día. No sé si ya logran ver la pantalla. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Vaya, chivo, que no me aparecía como. Listo. Ay, espérenme. Bien. Marketing digital versus marketing tradicional es lo que nos toca ver para cerrar ya la sección. ¿Qué es el marketing digital? Pues esto es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el internet. De ahí viene la parte ya de que entendamos cuál es lo convencional versus lo digital. Como hemos venido estudiando en la parte introductoria, evolución y todo lo que vimos la semana pasada, vamos a hacerlo como en un checklist rápido para que lo vayamos haciendo el versus. En la parte del marketing convencional, pues en esta interrumpe al cliente, está centrado en el producto, utiliza medios bien tradicionales como la televisión, la radio, el periódico, las revistas, comunicación unidireccional,
apuntan públicos amplios, busca vender como primera opción y se utilizan bastantes recursos. En cambio, en el marketing digital lo que busca es atraer al cliente, centrado en el cliente, en el buyer persona que mencionaba la semana pasada, creo que fue Henry, si no me equivoco. Usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, porque el marketing digital no puede llegarle a cualquiera, porque lo que busca es generar contenido preciso para un nicho específico. Busca generar confianza y entretener, y se optimizan también los recursos. Además, aquí yo le agrego que es un poco más económico el marketing digital que el marketing convencional. Siento que el marketing convencional siempre va a ser un poquito más alto el precio. Ahora, cuando hablamos del consumidor, el consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidades. Los factores que afectan al consumidor, las preferencias o gustos. Aquí cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor pueden satisfacer lo mismo de manera independiente. Entonces, el nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuenta un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer sus necesidades o sus demandas. Cuando hablamos entonces del consumidor digital, el consumidor digital es un tipo de cliente maduro, un tipo de cliente proactivo y conectado 24/7. Que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta este día lo que pasó con la aplicación del Banco Agrícola. El Banco Agrícola, hoy prácticamente los usuarios han colapsado porque están, ¿qué pasa con la plataforma? ¿Qué pasa con la aplicación? Que no se puede entrar, que no se puede usar, que no se puede aquí, que no se puede allá. Y resulta que no era solo la aplicación. Según entiendo, también fue en la página, o sea, por medio de la computadora. Es decir, si usted se quería meter a la e-banca en línea, o sea, que no era solo la aplicación, sino que era la e-banca como tal, no podía. Estaba totalmente cerrada, bloqueada. Nadie podía hacer movimientos por medio de internet, ni con la aplicación, ni en la página web. O sea, estaba totalmente cerrado. O sea, algo pasaba con la plataforma que no se podía accesar. Los usuarios han colapsado como cuando se cae el WhatsApp. En verdad, todo el mundo se echa a morir. Y yo digo, y hace años, pues, y hace años que ni cajeros automáticos habían. Entonces, ¿qué tocaba? Ir a la sucursal y hacer fila como cualquier mortal, ¿verdad? Y ahora por lo menos usted va afuera del banco, hay un kiosco donde usted puede hacer sus movimientos, hay un cajero inteligente donde puede meter dinero, no solo sacar, o sea, hay opciones para resolver y no tan retrógradas como antes, ¿verdad? Y ahora todo el mundo había colapsado y me incluyo, pero yo no colapsé, sino que yo estaba como, ay, necesitaba ver un monto ahí y no pude, tenía que salir al kiosco para ver y no tenía vehículo para ir a ver y eso dependía que yo hiciera un crédito fiscal para ver cuánto era el monto que tenía que facturar, no les puedo explicar y ahí estoy todavía esperando a ver si mañana resuelvo porque no he podido. Entonces, hay muchas cosas que sí colapsamos por el tema de laboral, pero toda la gente estaba colapsada, en Facebook se leía una cosa, se leía otra, etcétera. ¿Claudia quería abonar algo? Sí, buenas noches. Habían enviado una notificación en la que decía que se iban a realizar ciertas actualizaciones en lo que era la cuestión de las cuentas y que iba a estar deshabilitado lo que era desde el día sábado, todo el domingo hasta ahora en la mañana, para poder accesar a nuestras cuentas en línea. Entonces, había que... Pero ya salió la noche. ¿Y será que todavía? Pero fíjese que, bueno, de hecho yo en la tarde, en la mediodía, solamente me redireccionó a que actualizara la aplicación, la actualicé y pude ingresar ya normal. ¿Ya pudo? Sí. Ay, a mí me urge. Ya voy a intentar. Qué terrible. Así es.
Qué terrible, pero imagínense cómo nos ponemos. Porque, miren, pero una cosa es porque realmente nos ha solucionado la vida. Ser consumidores digitales de diferentes marcas nos ha solucionado un montón de cosas, porque yo les voy a decir una cosa, yo soy una persona súper ocupada. Yo paso mucho tiempo dando clases, mucho tiempo en la computadora y lo que no, paso en el carro. Entonces, ¿se imaginarán cómo tiempo para ir al banco? No tengo. Así se los digo. Bueno, el jefe me llamó hoy para decirme, jefe de aquí, tiene que venir a dejar, o sea, tiene que venir a dejar su crédito fiscal. Básicamente ya le pagamos y usted no ha venido a dejar eso. Y yo ni enterada que me habían pagado, para que vean. Porque no tenía ni tiempo ni de ver la aplicación. Y como acababa de terminar el curso, dije, nah, todavía no, vea. O sea, si no es porque él me avisa, yo ni sabía que tengo dinero en la cuenta ahorita. Entonces, pero es bien difícil porque, o sea, realmente estas marcas han hecho, han ayudado a muchos consumidores digitales a que tengamos como más, digamos, más prontitud, cosas más oportunas, nos han resuelto muchos problemas. Realmente son plataformas que si le damos un buen uso, soluciona. Entonces nosotros, algunos, para no todos, porque yo no soy 24/7 comprador o consumidor digital. Sí paso aquí en la compu, pero trabajando. No comprando, ni consumiendo, ni nada. No siempre, pues, o sea, no las 24 horas, los 7 días a la semana, pero hay consumidores que sí, todo, absolutamente todo lo hacen en línea. Todo. Porque estábamos hablando la vez pasada, ¿se acuerdan? Por la generación, porque ya se acostumbraron, porque después de la pandemia también se hizo un patrón. Bueno, por tantos factores. Pero el que más influye es el de las generaciones también. La generación Z, la mayoría de cosas la hace en línea. Casi todo, casi el 95% de sus compras, actividades y todo lo hace en línea. Entonces, este consumidor digital consume los bienes y servicios así y en esos tiempos, porque pone toda su disposición a la parte digital, más que al mercado físico, ¿verdad? De ahí vienen las características de este consumidor. Este consumidor digital es omnipresente, capacitado, hiperconectado, impulsivo, independiente y además exigente. Cuando dice omnipresente, hoy la persona puede comprar cuando quieran y desde el lugar que desean. Capacitado, las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, de los beneficios y las características intangibles que agregan valor a los productos o servicios que van a comprar. Hiperconectado, las personas ya no realizan sus compras en soledad, se comunican entre sí. Impulsivo, el consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias y micromomentos. Este lee, mire, este está tan informado, por eso habla del capacitado, porque lee todo lo que puede para investigar acerca de lo que va a consumir. Independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades. Miren, esta es una cualidad, bueno, es una característica del consumidor digital que lo malo que tiene es que no es tan fiel, no es leal, o sea, para las marcas como tal, vaya, si nosotros queremos ser, aplicar marketing digital en nuestros negocios, en nuestras empresas o en nuestros emprendimientos, tenemos que entender que este consumidor digital no es muy leal. Es súper infiel. O sea, este se va con el que le da lo que él quiere, en la hora que él quiere, al precio que él quiere. Además de que tenemos una gran competencia, ¿verdad? La competencia es súper amplia. Este no es el típico cliente que queremos tener, el complacido, que este anda hablando, el complacido es el que está arriba de sus expectativas y anda hablando de nosotros con todo el mundo y Raimundo. Pero la característica particular del consumidor digital es que llegarle a ese nivel de complacido es un duro trabajo.
no digo que no hay, pero del 100% de clientes, un 20% son leales. El otro 80% es súper desleal. Porque como son compradores en línea, andan viendo de oferente en oferente, son súper investigadores, son súper detectives, se dan cuenta de todo súper rápido, se van muy a lo que ven viral. Bueno, es un tema súper complicado con ese tipo de cliente. Y además que es exigente, ¿verdad? Espera de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por los que él está acostumbrado a navegar. Por eso es que no es leal, porque si no le contestan de inmediato, se va donde le contestan rápido. Y así trabaja. Vaya, imagínense ahorita, o sea, ¿cuántos usuarios habrá perdido el banco con este cierre estos días? Tal vez no es que van a ir a cerrar sus cuentas, pues, pero ¿cuántos pagos dejaron de hacer con sus tarjetas de crédito? Porque no podían ver cuánto tenían disponible, porque no tenían forma de abonar, porque ahí vea usted. Prefirieron entonces usar otras tarjetas de otros bancos que tienen, o ahorita cuando se están lamentando que no tienen en otro banco y van a ir a abrir. Entonces, ¿por qué? Porque no recibieron una solución inmediata, porque a ellos no les interesa por qué el Banco Agrícola estaba haciendo eso. A la gente digital, a los consumidores digitales, da igual por qué el Banco Agrícola se metió a hacer ese mantenimiento. Eso lo piensa en los atrasos que le generó en su día a día, en su consumo, con la aplicación de ellos. Entonces ahorita hay muchos clientes que seguramente se están lamentando por no tener cuentas en otros bancos y probablemente mañana estén metidos en un banco abriendo otra cuenta con otro banco solo por tenerla, porque no me vuelve a pasar. Imagínense saber cuánta gente quiso hacer compras con tarjetas de crédito, pero como no podían abonar, no pudieron ir al súper, por decirles un ejemplo, no pudieron hacer una compra al súper porque tenían que abonarle para poder hacer la compra y tener el 7% de descuento. Entonces, ¿cuántos problemas pudo haber generado? Atrasos. Y eso genera insatisfacción en los clientes. Entonces, hay que tener un gran cuidado. Vamos a hablar también de las 4C del marketing digital. Acá están las 4C del marketing digital: consumidor, comunicación, conveniencia y coste. La mezcla del marketing de las 4C se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario, como lo es el mundo online. Acá están las 4C. Cuando hablamos del consumidor, estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. Cuando hablamos de costo, el costo de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto. También tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra. La conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir este producto. La comunicación está orientada a la interacción con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen atención las 24 horas con los 7 días a la semana. Y por tanto, las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. Ahí están las 4P del marketing, las 4C, perdón, del marketing. Y ahí también habla un poco el contenido, la comunidad, la conexión y el contexto. Miren, acá hablamos de la investigación en el contenido, es bien importante porque miren, a veces pensamos, y yo creo que ya se los había dicho, que el marketing digital es solo saber hacer algo en las redes sociales con la computadora. Y no es así. O sea, en realidad el marketing digital conlleva tener, por ejemplo, una persona encargada, que normalmente le llaman community manager. Y el community manager es el encargado de ver toda la parte de social media y de ver las redes, ¿verdad? Entonces, acá se tiene que generar contenido dependiendo de lo que usted venda, dependiendo de su negocio, dependiendo de quién es su segmento de mercado. Hay que investigar, hay que escuchar y conocer bien a los usuarios, y esto nos va a ayudar a detectar los verdaderos intereses de ellos y así generar contenido de gran valor.
donde se le aporte conocimiento a los clientes y capten su atención. Yo no sé si les ha pasado que de repente ustedes van a investigar una marca nueva. Quieren ver algo y dicen, y tienen Facebook. Es lo primero que preguntamos ahora cuando vamos a querer ver algún producto, ¿verdad? Que tal vez no lo tengan exhibido como queremos. Y preguntamos, siempre preguntamos, y tienen Facebook, y tienen Instagram, y cómo parecen, y no sé qué. Y uno se mete. Y cuando se mete en la página, todas sin nada. Es decir, toda sin trabajo, toda simple, no tiene información. Y usted ya no confía, no le pasa. Es que como que usted llega a una tienda de verdad, como que usted llega a una tienda física y entra y ve todo aquello vacío. Usted dice, y esa sensación de que quizás liquidando están, ¿verdad? O esa sensación de, Dios mío, aquí no hay nada. En esa tienda no hay nada, nunca hay nada. Ah, pues así pasa cuando vamos navegando. Entramos a una página de Facebook de una marca específica y vemos que no publican desde agosto. Y usted dice, Dios mío, desde agosto no publican nada. Y ya no le llama la acción, ya ni recorre, pues se sale. Se sale. Es bien raro que usted se quede viendo, ¿por qué será que no publican nada desde agosto? Y usted no se va a poner a investigar eso. Simplemente no le da confianza, se sale e investiga otro proveedor que venda lo mismo. O le pasa que mira y dice, ahora podemos ver, yo no sé si se han fijado, pero ahora podemos ver, cuando entramos a una página, podemos ver quiénes de nuestras amistades siguen la página. Y eso también nos genera a nosotros más confianza de decir, ve esta fulanita. Vaya, por ejemplo, yo hace poco me uní a una página que era para alquileres de ranchos de playa. A mí me da miedo, les voy a ser bien sincera. A mí me da miedo adquirir ese servicio en línea porque he oído de muchas estafas, de gente que promociona un rancho y enseña fotos y uno abona y al final ni existe el rancho, o tal vez sí existe, pero no se alquila. Nadie sabe quién es esta persona que se hace pasar por el dueño, que alquila, y bueno, ya he oído de muchas historias así. Entonces a mí en ese aspecto soy un poco quisquillosa. Y hace como unos 4 meses quizás, o 3 meses, me metí, una amiga me dijo, métete a esta, que en esta página cada rato salen ranchos, que casas de playa, que casas en el volcán, que en la montaña, que en el lago, que no sé qué, y así lo tenemos, que no sé qué, por cualquier cosa. Vaya. Cuando me metí, lo primero que vi fue quiénes eran de mis amistades que seguían la página. Eso me generó confianza. Después vi el montón de personas que lo siguen. Después empecé a leer como los ranchos más bonitos, comentarios. Después empecé a ver que gente decía que si no era por esa página, que mejor no hicieran alquileres así, porque había muchos estafadores. Después empecé a ver que ahí mismo reportaban gente que había estafado de otros medios para alquiler de ranchos. Entonces lo publicaban ahí para que todos los que seguimos esa página no caigamos con el estafador que no es de la página, ¿ya? Y así. Entonces empecé a ver todo eso. Pero ¿qué pasaba? En esta página le dan un mantenimiento de contenido pero súper constante, y suben fotos a cada rato de todos los ranchos que tienen. Hay diferentes usuarios, o sea, diferente gente que está inscrita como propietarios de estos ranchos o encargados de estos ranchos, y los publican ahí. Y suben fotos súper actuales, suben de repente los diferentes medios de pago, van generando contenido de confianza, le empiezan a decir que si usted quiere ir a ver las instalaciones, lo llevan, que usted puede llegar a la hora que quiere, a ver, es eso, como sea, dice, bueno, uno dice, bueno, voy a hacer el tiempo y voy, o por lo menos ya ahí uno dice, vaya, voy a llegar, a ver qué hacen, ¿verdad? Y tal vez después cancela. Yo eso hice una vez, dije, mira, pues sí, voy a llegar, nos vemos ahí a tal hora, va, sí, ya estoy, ay, mire, no voy a poder llegar, ¿verdad? Pero como me dijo que sí, le dije, si me dice a dónde le voy a pagar, se lo alquilo. Y me dijo dónde, y lo fui a pagar en persona y me dieron factura. Y ahí pues ya, alquilé. Y después fui de verdad a conocer otro día que pude, porque la fecha era ya bien después, vea.
Y conocí al señor que cuida y me dijo, sí, ellos son los propietarios, no sé qué, no sé qué. Pero ¿por qué? Porque el contenido me generó un poquito de confianza, pero como soy un poco quisquillosa, lo hice de otra forma, pero realmente sí le dan mantenimiento a la página y van viendo según lo que sus clientes, o sea, su nicho, se publica en el contenido según lo que la comunidad espera, o sea, según la comunidad final de ellos. La comunidad, detrás de una marca, siempre existe una comunidad que le soporta, lo cual no solo lo conforman los trabajadores internos, aliados y socios, sino también los consumidores. Por ello es que es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad y ayudando y apoyando a los miembros. También cuando hablamos, por ejemplo, de sitio web, página web de los de las empresas, también es importante como de repente tener algún formulario breve, pequeñito, que nos ayude a conocer cuáles son los intereses de mis visitantes para ver qué es lo que genera tráfico. Y así yo poder ir alimentando mi página web con este contenido que va a hacer que el llamado a la acción. Y así lograr la conexión que realmente buscamos. Es necesario conectar con los usuarios que están detrás de la pantalla, porque para ellos es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido realmente de calidad. Hay que recordar que el texto del contenido que queremos compartir en cada red social debe de ser diferente. Tenemos que darle un llamado de acción al cliente. Yo no sé qué tipo de páginas ustedes seguirán, pero yo en lo personal, miren, si ustedes vieran mi Facebook, tengo mis amigos y mis amigas y todo, pero yo sigo un montón de empresas, un montón. Sigo empresas, sigo todas las empresas en las que yo trabajo, por ejemplo. Sigo las dos universidades con las que trabajo. Sigo la empresa de acá, de inglés corporativo. Sigo otra en la que trabajo en las tardes, que es Agape. Y sigo otra en la que trabajo en las mañanas, que se llama Cefins. Las tres son de INSAFOR, o sea, las tres hacen cursos de INSAFOR. Todas las sigo porque yo trabajo ahí. Entonces tengo que familiarizarme con mi marca, pero además sigo a todos los que son competencia de todas estas cinco con las que yo trabajo. Sigo un montón de universidades, sigo un montón de centros de formación, sigo al INSAFOR porque me mantengo informada, pero además de eso sigo marcas que yo consumo también, y casi todas las páginas que yo sigo son de empresas, de emprendedores, de lo que compro, de lo que no compro, de lo que algún día quiero comprar y así. Porque de ahí yo voy como viendo esa parte de la conexión que hacen las marcas con los clientes, y además viendo el contenido que realmente comparten, y ahí es donde me voy dando cuenta de lo diferente que trabaja cada marca. Y es importante que vayamos dándole una diferencia a las páginas, porque eso es lo que hace que el cliente realmente le llame la acción a visitarla. Y todo ese tráfico que vamos generando, tanto en la web como en las redes, después se convierten en ventas. O sea, el marketing digital, eso es lo que logra, que no es directamente como solo la venta, sino ir conectando con los usuarios para que estos después se queden con las marcas. Pero hay que lograr una conexión que llegue a la fidelización. Y cuando habla del contexto, es una técnica que toma información del usuario en su contexto en tiempo real y lo combina con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante, a la medida, a las personas adecuadas y en el momento, ¿verdad? Con esto estaríamos cerrando la parte de la sección 1, que no lo habíamos logrado ver. Entiendo que solo es el Banco Agrícola, Mariela. ¿Quiénes me faltaron de la lista? Vamos a ver, José Ángel. Gloria dice que ya se puede también. Esther Saraí. Vale, ya le voy a pasar la asistencia. No se preocupe. Quiero ver. ¿Quién más? Solo Esther y José Ángel me faltaban. De la lista. Si hay alguien más, me ponen aquí en el chat. José Ángel, ya se la puse. Vamos a ver, Esther. Ahí está. Ya se la puse.
Si falta alguien más, póngame. Voy a abrir la otra presentación. Esa ya se las había compartido en el WhatsApp. Esta que acabamos de ver. Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales. Ya les muestro. Es que no sé por qué no me deja abrir la pantalla, fíjense. Ya salió. Ahí le sale. Sí. Quiero intentar algo, pero vamos a ver aquí. Ya voy, solo quiero intentar entrar con mi cuenta. Ajá. Vale, hoy sí, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Vale, ¿no me oyen con eco ni nada? No, está claro. Fuerte y claro. Vaya, es que tengo una duda por acá. Quiero mostrarles una ventana. Quiero ver si por aquí puedo. Vaya, y si se mira, ¿verdad? La pantalla que es. Sí, el uso de las redes sociales. Vaya. Es que después se me hace chiquita. Vaya, la relación del marketing digital y las redes sociales. Vaya, antes de que pasemos a la presentación, hay que entender algo. Con la presencia del internet.
esta digamos que ahora es una condición indispensable para las marcas de hoy en día. O sea que del éxito de muchas de ellas depende que se hagan buenas estrategias de marketing digital y también en las redes sociales, ¿verdad? Entonces la relación, digamos, entre estos dos elementos es un tema de plena, digamos, actualidad. Entonces el marketing digital y las redes sociales tienen como diferentes conceptos y es ahí donde yo les decía que lo que pasa es que a veces pensamos que el marketing digital es estar en las redes sociales. El marketing y las redes sociales son dos disciplinas que sí están altamente relacionadas, pero que tienen alguna diferencia. Entonces, digamos, sí van a ir de la mano, pero se trata de cuestiones distintas. Entonces, vamos a ver la definición de cada una para poder entenderlo. Ahora, primero vamos a entender el marketing digital. Acá les voy a mostrar pantalla. Espérenme. Ahí está. Entonces, aquí dice, podemos entender el marketing digital como la ciencia o disciplina encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Dentro del marketing digital encontramos varias subcategorías o tipos. Entonces, está el marketing de buscadores, está el email marketing, el marketing relacional, el social marketing y el móvil marketing. Estas son, digamos, 5 subcategorías dentro del marketing digital, ¿verdad? Estas 5 que ustedes ven aquí. 5 subcategorías dentro del marketing digital. Ahora, ¿cómo vamos a ver cada una de estas categorías? En esta parte podemos entender que el marketing digital, como viene siendo esa ciencia, entonces cada uno de estos tiene como una función específica. El email marketing va por medio de correos electrónicos, por ejemplo. El marketing relacional, este va dirigido, va siempre combinado, digamos, con el marketing por correo, pero también está buscando forjar relaciones con los clientes. Entonces tiene que ser un correo ya más personalizado. En el social marketing sí ya se involucran un poco más las redes. Ajá, más o menos. Sumeibi creo que estaba escribiendo por aquí. Porque el problema con los, quiero ver el chat, el problema con los correos masivos es que si no la tenemos segmentada, Sumeibi, no nos va a funcionar. Entonces el email marketing lo que busca es que sea un poquito más personalizado. Por eso es que une el marketing relacional, porque es que lo que pasa es que con el marketing masivo, a veces pasa que hay empresas que compran las bases y le dicen, ay, tíreme esta publicidad y le voy a pagar porque me la tira a su base. Y a veces ni siquiera sabemos qué tipo de gente está en la base, si los correos realmente no están ya sin uso y que no se vayan a spam. Entonces el mail marketing es más como seguro, es decir, tener usuarios que realmente van a abrir el correo, a poner un asunto que llame a la acción para abrir. O sea que el asunto tiene que ser un asunto que realmente haga que el usuario diga, ¿qué es esto? Voy a abrirlo. ¿Ya? Entonces el masivo no. Vaya. Dele, Roberto. Entonces en el masivo no. El masivo lo recibe todo el mundo, medio mundo y rey mundo, y no logra el objetivo final. ¿Ya? El social marketing y el móvil marketing sí tienen que ver un poco ya con las redes sociales y los sitios web, las páginas. Todo lo que yo voy a generar en el tráfico. Ahora, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales, acá les voy a mostrar en pantalla, que no sé por qué se me deja de compartir, permítame. Creo
que solo me deja presentar pantalla completa, no sé por qué. Sí, sí se las voy a enviar cuando la terminemos. Acá, en las redes sociales. Son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosas para las marcas porque se representan como escaparates de su producto o servicio, de forma que el consumidor pueda apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existen también varios tipos de redes sociales, cada una con un público diferenciado y segmentado, como las que ven acá a continuación. Pero yo quiero que quede algo bien claro. Miren, no todas las redes sociales son o van a ser buenas para mi marca. Es decir, y eso es lo que pasa con muchas marcas que creen que tienen que estar en todas las redes. Entonces, al final lo que pasa es que descuidan una red porque tienen tantas que no le dan el mantenimiento debido. Aún teniendo un social media, community manager que se encargue de esto, no se recomienda tener todas las redes sociales con su marca, pero no solo por el hecho de que no la voy a poder mantener con el contenido debido, sino porque no todas las redes son para el público que yo tengo meta. ¿Ya? Es decir, probablemente mi público, mi segmento de mercado, no usa Twitter, pero sí usa Facebook. Probablemente mi público no use Instagram, pero sí usa WhatsApp. Entonces, si usa WhatsApp y usa Facebook, ¿cómo para qué voy a tener TikTok, Twitter y YouTube, por decirles algo, o Pinterest? Si mi cliente no está ahí, o sea, ahí no está mi segmento. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a decidir tener una red social para mi empresa, llámese emprendimiento o que usted trabaje para una empresa, es determinar bien quién es mi segmento de mercado. Primero, tener bien definido qué vendo, ¿verdad? ¿Qué vendo y a quién se lo vendo? Ah, es que mi público es de los 32 años a los 75 años. Ese es mi público, ¿ok? Ese público, ¿qué generación es según la taxonomía del consumidor digital? Ah, son los millennials, son los X y los baby boomers. Ah, y entonces usted cree que un baby boomer va a tener Twitter. Pregunto, no creo, difícilmente. Entonces hay que definir cuántos de cada generación tengo, cuál es mi porcentaje. Ah, es que de los baby boomers, de mi 100%, tengo un 25% de los baby boomers. Ah, ok. Y de los X, tengo otro 25%. Ok. Y el otro 50%, ah, el otro 50% es, son los millennials, de los 32 a los 43 años. Mm-hmm. Vaya, ahora, si mi 50% son millennials, los millennials en su mayoría sí tienen Twitter, pero manejan mucho Facebook. Y el Instagram del 50%, podríamos decir que el Instagram lo manejamos un 25%. Hay muchos, muchos millennials que no manejan el Instagram porque les gusta el Facebook y ahí encuentran más y sienten que hay más información y prefieren seguir las marcas por medio del Facebook que por medio del Instagram. Y el baby boomers ni se diga, el baby boomers y el X ni quieren saber nada del Instagram, no saben ni para qué funciona, ni cuál es la, si lo ven igual que el Facebook, dice, y lo peor que ahí ni se puede poner tanto como se pone en el Facebook, entonces se quedan solo con el Facebook, entonces ahí es donde viene y dice la marca, si no tengo tanta gente que ve el Instagram, como para qué voy a tener yo Instagram, si los mismos que pueden ver Instagram tienen Facebook, entonces me prefiero quedar con el Facebook y hacer contenido en el Facebook y mantener a mi comunidad comunicada por medio del Facebook y darle un buen contenido al Facebook. Por ahí hay manitos levantadas. Elic, una consulta. Dígame, ¿quién es? De segmentos.
Espérame, el segmento se puede el segmento se puede realizar por rubro, o sea, por el tipo de empresa que es, o necesariamente nos tenemos que ir por si eso es millennial, si es generación Z, o por ejemplo, para un restaurante, por decirle algo. Ajá. Vaya. O sea, ajá. No, termine la pregunta, formúlela. O sea, la pregunta es, de acuerdo al rubro de cada empresa, ¿se puede hacer una segmentación o se tiene que hacer por las edades o por la red que más siga la gente, por decirle algo? No. La que más tenga, la que más demanda tenga. No, es que vaya, usted tiene la empresa y lo que vende. Entonces usted tiene que decir, ¿para quién va dirigido este producto o este servicio? Cuando usted defina para quién va dirigido, ahí le va a salir por añadidura la edad y la generación. Y entonces ahí usted dice, ah, bueno, si es esta generación, entonces quiere decir que tengo que usar esta red. Pero eso lo va a definir primero sabiendo cuál es la categoría de producto que usted tiene. Vaya, por ejemplo, hablemos de un producto. El producto que acaba de venir aquí al país, el famoso Daddy Yankee. Este producto vende un servicio que es un concierto. Pero, ¿quién es el segmento de mercado para este concierto? Ahí ya sabemos que el tipo es un reggaetonero de los años más atrás que ahorita. O sea, es como de los, ¿qué? ¿2000? Entre los 2000 a los 2010 fue su fuerte. Entonces, ¿qué tipo de personas? Obviamente sí se vio gente joven en el concierto, pero era un 10%. La mayoría de los usuarios de esta actividad eran personas entre los 28 años a los... ¿A qué? De los 28 para arriba. De los 28 para arriba. Pero sí se vio gente joven, pero estoy segura que era como un 10%, un 15%. Entonces, obviamente cuando Todo Ticket decide traer a esta persona, es porque saben que hay una generación acá en el país que lo iba a ir a ver. Que hay una población clase media, media baja, media alta, que podían pagar este concierto. Incluso como es un concierto y es un gasto de una sola vez, hay mucha gente que no es que tenga la plata en el momento para pagarlo, pero dice, ah, compramos con la tarjeta de crédito y lo pagamos por poquito, dice, y lo hacen por irlo a ver porque es una compra de una vez, digamos. Entonces, si hablamos de un producto así, ahí estamos definiendo quién es la generación. Que primero, ¿qué es lo que ven? ¿Quién es la generación? Entonces, como esta generación es la mayoría millennials y X, entonces, ¿en qué red voy a publicitar este concierto? En el Facebook. En el Facebook, porque la mayoría de gente usa, de estas dos generaciones, usa Facebook. Ahora, ¿podemos ponerlo en el Instagram? Sí. Sí, porque hay un porcentaje de estas dos que usa Instagram. Bueno, más millennial que X. Usa Instagram, pero no es el fuerte. No es tanto el fuerte. El fuerte más es en el Facebook. Yo tengo las dos redes personales. Mi Facebook y mi Instagram. Pero yo me metí a mi Instagram. Y en mi Instagram yo no vi tanta cosa del Daddy Yankee como lo vi en Facebook. Porque todas mis amistades son millennials, la mayoría. De 28 para arriba, mis agregados en Facebook. Casi todo el mundo había ido. Yo le decía a mi esposo, ay, no, de los 400 que tengo agregados, por decirle un ejemplo, chica, como 150 subían a cada rato fotos, que videitos, que historias, y yo en la casa llorando que no lo había ido a ver. Entonces, ahí es donde usted define si mi producto va dirigido para esta generación, porque la música es de esta generación y tuvo su boom en aquella época para esta generación.
¿a dónde lo voy a publicitar? Y a cada rato salía en publicidad antes de que, de que se, como duró 2 días la venta o 1 día. O sea, eso estaba vendido desde antes. Se acabó el mismo día. O sea, la gente durmió afuera y todo. Entonces, ni siquiera hubo tanta publicidad, pues, para, solo dijeron que iba a ser el tour del cierre de su carrera y el producto se vendió porque la generación estaba ahí. Pero no voy a definir primero la red o primero la generación, sino primero mi categoría de producto. ¿Qué vendo? Y ese producto, ¿quién lo compra? ¿Quién lo necesita? ¿Qué necesidades voy a cubrir? ¿A quiénes le voy a solucionar la vida con este servicio, con este producto? Contestadas esas preguntas, Daisy, entonces digo, ah, entonces mis segmentos son mujeres y hombres de estas edades, de estas posibilidades o ingresos económicos. Definido eso, ah, bueno, por las edades están dentro de estas generaciones y estas generaciones, la mayoría de redes sociales que usan son estas, estas y estas. Y así decido cuál voy a usar. ¿Verdad? Ok, Lick, perfecto. Comprendido. ¿Alguien tiene otra pregunta con respecto a esto? Bien. Todo lo de las redes sociales y la ventaja, ¿saben que tiene el Facebook? Bueno, creo que Instagram también lo tiene. Es de que ahí mismo le permite, cuando usted crea su página, no hablamos de un perfil de Facebook, sino hablamos de una fanpage. Cuando creamos la fanpage, le hace una serie de preguntas. Primero se tiene que poner como el nombre de la fanpage, la foto de perfil, la portada y todo el rollo. Pero hay un pedacito en donde le dice la descripción y le permite que usted vaya seleccionando a quién va dirigida. ¿Cuál es el público que usted busca? O sea, usted solita va segmentando adentro de las opciones, claro, porque Facebook le tira para que usted elija, ¿verdad? No es para que usted escriba tanto. La descripción, sí, usted escribe. Pero ahí le pregunta para quién la quiere dirigir, qué es lo que usted quiere hacer, cuáles son los fines de su página. Y eso le ayuda a que usted pueda después aparecer en la sugerencia de la gente que busca lo que usted vende. Por ejemplo, y hay formas también de pagar para aparecer como más seguido. Vaya, fíjense que yo hice una actividad correcto, Henry. Ahí está Henry escribiendo, fíjense, lean los chats porque siempre hay aportes buenos en el chat. Fíjense que, por ejemplo, yo les he contado, yo soy mercadóloga de profesión, pero cuando yo llevé mercadeo en la universidad, el marketing digital no existía. Ya había internet y todo, pero no existía como término ni como herramienta el marketing digital. Las redes sociales apenitas iban saliendo. O sea, cuando el Facebook entró aquí, yo ya estaba como en tercer año de la carrera. Entonces, no... O sea, no se ocupaba para eso, para fines académicos, ni mucho menos para fines de negocios, cuando entró. Pero lo que les quiero decir es que no existía el marketing digital. Entonces, cuando yo terminé mi carrera y esto fue evolucionando y todo, llegó un momento en que sí, vea, hizo un gran boom y empezó a surgir este término. Y yo ya daba clases, de hecho, en la universidad, cuando esto se puso así, y me voy dando cuenta que en la universidad estaba la materia como tal, en el pensum, y yo ya daba clases. Entonces yo tuve que sacar una especialización, tuve que meterme a estudiar esto para poder dar clases de esto, ¿verdad? Porque yo doy otras materias en la U, de hecho, pero cuando yo vi que estaba en el pensum, yo dije, tengo que aprender de marketing digital. Cuando uno va aprendiendo el marketing digital, se va dando cuenta que uno ya lo hace en la vida real. Porque yo ya veía el marketing de la empresa de mi esposo, ya veía el marketing de las empresas donde yo supervisaba. Ahorita solo me he quedado viendo la de mi esposo. Pero como no había presupuesto para un community manager como tal en la otra empresa en la que yo trabajaba, a mí me tocaba
estar haciendo mi marketing digital de mi empresa, de la empresa en la que trabajaba. Entonces, cuando voy a clase y empiezo a recibir clases, el profesor dijo, ya ustedes ya han de hacer marketing digital, lo que pasa es que no saben cómo se llama. Y empieza a explicarnos, bueno, saqué la especialización y todo como tal. Y ahí nos hicieron hacer un ejercicio, y con esto voy a cerrar, nos hicieron hacer un ejercicio de montar nuestra página. Nos dijeron, tienen que elegir primero, ahí sí había Instagram y todo, ¿verdad? Tienen que elegir primero para qué segmento o qué es lo que quieren hacer con su empresa, qué quieren vender en su página. Vine yo y le dije a mi profesor, profesor mío, colega de ahí de la universidad, pero fue mi profesor, y le dije, yo lo que quiero es tener una página informativa como un blog de marketing, que ya de hecho yo ya lo había hecho en la maestría, pero en la maestría lo había manejado como un blog, y yo quería que ese blog llevara un enlace con una red social que quería que fuera el Facebook. Y le empiezo medio a explicar a mi maestro lo que quiero, y me dijo, vaya, pero si lo que tú estás buscando es tener un blog informativo de mercadotecnia que va a ser gratis y que ahorita no lo vas a monetizar, el Facebook no te va a funcionar, me dijo. Pero me dijo, no te va a funcionar por el público que querés, porque el público que tú querés es seguir beneficiando a tus estudiantes, y tus estudiantes todos son generación Z, me dijo él. O sea, jóvenes de 25 para abajo. Entonces yo así como, sí, pero ¿y cómo hago? El Instagram no me permite poder hacer lo que yo quiero. Y entonces ahí fue donde me dijo, lo que vas a tener es que vincular tu blog como sitio de búsquedas en Google y vincularlo con tu Facebook para que te funcione. Y así fue como empecé a hacer yo mi página. Ni la uso mucho, les voy a ser sincera, porque no me queda tiempo, porque es lo que les digo, tienen que tener a alguien que esté ahí generando contenido. Entonces, yo no tengo tiempo de estar generando contenido. ¿Saben lo que hago? Pongo, cuando voy a dejar una tarea en la universidad, pongo las herramientas en el blog y los vinculo y les voy diciendo a mis alumnos, miren, aquí hay información, métanse aquí para que me ocupen como búsqueda, como una página de consultas para sus tareas. Pero cuando no tengo contenido, no puedo decirle a mis alumnos que lo hagan porque no van a encontrar nada. ¿Ya? Entonces, para llegar a ser un sitio de búsqueda como un blog, como de mercadotecnia, hay que estar trabajándolo. Hay que estar trabajándolo, pero lo que les quería decir era eso, que por mi segmento de mercado, yo tenía que hacerlo desde el blog y que el blog tirara para Facebook, y no al revés, porque el Facebook no es de la generación que yo estoy buscando llegarle con el blog, ¿ya? Ellos son más Instagram y más TikTok, ¿ya? Entonces, ahora, cuando mis alumnos se dan cuenta, me dicen, no, yo sí quiero, ¿verdad? Pero porque yo les explico, pero básicamente no es ese la herramienta. Tengo que llenar más el sitio, ¿verdad? Pero vamos a seguir mañana para no quitarles más tiempo. Miren, ya les robé 2 minutos, 3 minutos de sus noches. Váyanse a descansar. Seguimos mañana con esto y voy a ver si les puedo mostrar cómo es. Voy a buscar en un video de la práctica para que vayan generando la fanpage, oigan, de sus marcas. Mañana vamos a ver si nos queda chance de ir viendo eso. Gracias, buenas noches, se cuidan. Igualmente. Buenas noches, gracias. Así ya se levanta más activo. Si la única que no se duerme es la chibola, es.